Gracias a la loable iniciativa de Vicky Moreno con el apoyo de Platino Marketing y un importante equipo de colaboradores y sponsors, se hizo posible el primer conversatorio Bazar Ámate en la ciudad de Miami en el marco de la celebración del mes de la lucha contra el cáncer de mama. Y ahora me encuentro con la organizadora y compañera de nuestra radio 305, Vicky, y además, bueno, hay que felicitarte, un éxito rotundo. Mira, Alfredo, de verdad que no hallo las palabras para expresarles lo feliz que me siento, lo contenta. Te tengo que confesar y le tengo que confesar a toda tu audiencia que estaba sumamente nerviosa porque, ¿sabes? Al principio yo eran las 2, el evento empezó a las 2 y eran las 2 y 15 y yo decía, no ha llegado nadie. Vicky, han pasado solamente 15 minutos, es mi primer evento. Y de verdad que estoy conmovida con la receptividad que ha tenido. Sigue llegando gente, sigue llegando gente. Los expositores han sido maravillosos. Todos los sponsors que tenemos aquí, los vendors, ha sido algo de verdad que muy lindo. A ustedes, a Sin Control, estoy muy contenta que estén aquí para apoyar a Senos Ayuda a Venezuela, para apoyarme a mí como su compañera. Porque, bueno, un sábado la gente generalmente tiene sus planes y que estén aquí trabajando para llevar la mejor información, de verdad que no tiene precio, y el apoyo. Muchísimas gracias, de verdad. No, y lo más importante, Vicky, porque luego de un exitazo como el de hoy, de ver a tanta gente que dijo presente, bueno, ahora el reto es más grande. Mira, y además que al final del día de hoy vamos a anunciar cuándo es el próximo evento. Oye. O sea, ya tenemos próximo evento porque lo que Platino Marketing y mi persona quisimos instaurar en la ciudad de Miami es esto de bazar y conversatorio. Que la gente pueda comprar, se pueda divertir, pero que pueda adquirir información, y ya tenemos cuándo es el próximo evento. Así que, y sí, el reto es mayor. Ya yo no sé qué vendrá para el próximo y los tendremos cubriendo el evento todo el día o exponiendo. Quién sabe si es algo de emprendedores. Miren, aquí está una alarma para respira y agradece. Esto yo pienso que ha sido una de las cosas que me ha ayudado a llegar hasta acá. Éxito, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, y tenemos que hablarte, por supuesto, con uno de los culpables de este día tan maravilloso, una tarde increíble. Luis Eduardo, Platino Marketing, lo volvió a hacer. Sí, y 305 la radio, por supuesto. Gracias por estar ustedes con nosotros aquí el día de hoy. Estas experiencias las queremos seguir haciendo con emprendimientos maravillosos de marca y además conversatorio para aprender, conocer más y, por supuesto, disfrutar una tarde llena de energía, de compra y de apoyar a tantos emprendimientos maravillosos que están llegando a Miami. ¿Qué más vienen? Por allí Vicky nos adelantó que el día de hoy, cerrando este evento, hay un anuncio importante. Sí, señor, porque Vicky va a anunciar que seguimos haciendo los bazares y que en el mes de noviembre tenemos un bazar mucho más grande con 30 marcas que van a estar con nosotros. Es que preparados todos a inscribirse y a participar de eventos como eso, música, entretenimiento, conversatorio, bazar, todos juntos en un mismo lugar. Importantes marcas venezolanas se hicieron presentes en el bazar, donde además los asistentes disfrutaron de lo mejor del talento musical e importantes conversatorios con especialistas en el tema que atraparon la atención del público. Por si fuera poco, lo mejor del talento también estuvo presente en el evento. Y en este maravilloso bazar conversatorio nos estamos, bueno, encontrando con parte del talento de 305, laradio.com. Y miren con quién estoy, miren, o sea, ¿qué significa esto? Fío, bienvenida a Sin Control. Muchísimas gracias, chicos de Sin Control. La verdad que estoy muy feliz de estar aquí apoyando este gran evento que realmente le dio vida a Vicky y también junto a Platino Marketing. Y creo que toda la gente de 305 está acá poniendo su granito de arena. Me parece fabuloso hacer un evento donde combine bazar y a su vez un conversatorio para que todos podamos aprender un poco más sobre este tema que no todo el mundo sabe bien, y es el cáncer de mamas. Mira, tú sabes que yo le comentaba a Ingrid y aparte de mi familia, hace una semana estaba de viaje y de regreso por carretera te estaba escuchando. Y además de disfrutar, porque fue un viaje largo y te pude acompañar desde las 2 hasta que terminó el programa, bueno, nos sentimos súper contentos, no solo de tener la posibilidad de mostrar una variedad en cuanto a contenido, sino que también, bueno, para todos los gustos. ¿Cómo te has sentido acá en 305? La verdad que me he sentido fabulosa tener la posibilidad de hacer un programa
que es de algo que me gusta y no todo el mundo me da la posibilidad, porque gracias a Dios tengo 11 años de carrera, pero siempre me han encasillado como conductora de entretenimientos, como conductora de magazines, lo cual me encanta, pero créase o no, me gusta el periodismo también, me gusta la política, me gusta lo que pasa en el mundo y que me den la posibilidad de poder aportar desde mi lugar un granito de arena y contarle a la gente qué es lo que está pasando, me parece que es algo fabuloso. Creo que el conocimiento es indispensable para que la sociedad pueda seguir avanzando. Y lo haces muy bien. Bueno, despídete de toda la gente que nos está viendo y que está disfrutando de Sin Control. Le mandamos un beso gigante a toda la gente de Sin Control. Los dejamos con este par de locos que todas las mañanas descontrolan y estoy seguro que ustedes los divierten mucho. Recuerden conectarse con 305 La Radio y descargar la aplicación 305 La Radio. Nosotros vamos a seguir disfrutando de este bazar. Tanto perseguirlo en Venezuela y me lo vengo a encontrar acá en Miami, Osman Araya. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría verte, Ingrid! Bueno, te felicito, yo te admiro mucho, eres una venezolana muy talentosa y que además llevas y representas a esa mujer del estado Lara, que es increíble, de nuestro país, y que además ustedes, que son unos talentos que para mucha gente son vistos como los talentos importantes de Lara. Para mí, cada terruño, cada gente de cada región es tan importante que yo aplaudo y de verdad estoy celebrando mucho que estés aquí en Miami. Ay, yo más, porque por fin te pude encontrar. Además, feliz, Osman, de verte en diferentes facetas acá en la ciudad de Miami. Pero bueno, un poco para que nos cuentes también de esos proyectos que estás desarrollando acá y que sigues desarrollando en Venezuela. Sí, bueno, en Venezuela sigo trabajando con Vida de Celebridad, que es mi programa en horario estelar a las 7 de la noche todos los lunes. Y estoy muy contento por eso. La temporada va a punto de terminar ya en diciembre. La vamos a renovar para el año que viene. Vamos a hacer más programas que nos los pidieron, gracias a Dios. Y con Sentidos Estrellas sigue también con un éxito maravilloso que ha tenido. 5 años lleva con Sentidos Estrellas, el programa infantil de Venezuela del momento, de lunes a viernes a las 4 de la tarde y los sábados a las 10 de la mañana por Televen. Y aquí en Miami, bueno, estoy dándome un tiempo para también evaluar. Me he reunido mucho con mucha gente, tengo muchas ideas en mente. En Venezuela estaba trabajando con Caraota Digital en la parte de la radio y justamente Caraota Digital está abriendo funciones, está haciendo muchas cosas acá en Miami y estoy, bueno, de alguna manera apoyándolos a ellos, ¿no? Bien contento, sobre todo de apoyar el talento que de Venezuela salió y que intenta abrirse campo en Estados Unidos y que a pesar de que siempre está el mito o el fantasma de que es difícil, de que aquí todo es un poco más rudo, siempre se puede. Y aparte de que siempre se puede, el talento siempre cae de pie. Es decir, la gente que sabe con qué trabajar y tiene las herramientas necesarias para defenderse, lo logra hacer en cualquier mercado. Y este es uno de ellos. Es así. De hecho, qué bonito que lo hayas dicho, porque a esta hora, bueno, pues para nadie es un secreto, todos los venezolanos que están fuera del país, bueno, llegan a un país de una vez y dicen, sácate el switch, o el chip. Y olvídate de que vas a hacer lo mismo que en Venezuela y resulta ser que hay mucha gente con talento que llega y hace mejores cosas que las que hizo en Venezuela. Y bueno, yo siento que siempre es importante reinventarse, siempre es importante tener la apertura de querer generar proyectos nuevos y de involucrarse con nuevos proyectos. Por ejemplo, hoy se nos ayuda, abrió las puertas de este bazar benéfico que no solamente convocó marcas venezolanas, permitió a nuevos emprendedores ofrecer su trabajo, nos reunió a todos nosotros. Hay una empresa como plataforma que es Platino Marketing que también nos ha invitado a participar y desarrolla también contenido para diferentes personalidades. También tenemos, evidentemente, como estamos en el mes de la lucha contra el cáncer, que se nos ayuda, esté acá, también es importante. Además, en el Eurobuilding, que es otro hotel que nació desde Venezuela, es conducido por venezolanos y está haciendo cosas importantísimas en la ciudad de Miami. Entonces, estamos muy contentos porque siempre se puede. Y además, nosotros como venezolanos representamos lo que somos en donde quiera que estemos. Exactamente, es importante que lo digas porque no se hace país solo en Venezuela, se hace país donde quiera que tú vayas. Te he visto, Osman, en muchas partes llevando unos ramos de flores, pero o sea, los ramos de flores, súper fabuloso. ¿De qué se trata toda esta empresa? Bueno, además es muy divertido porque esto es de un amigo mío que es maracucho y nos encontramos acá en Miami, se llama Fiorian Leaves. Son unos arreglos, le llamamos un box flower, que es un arreglo floral especial, con los colores de Tiffany, está inspirado en eso.
eso. Y bueno, es como un arreglo de flores de lujo. Tenemos un delivery bastante especial, una página web que es www.fioriandlips.com y también el Instagram fiorianlips. Ahí pueden, chequear porque hay mucha variedad. No solamente son rosas, hay tulipanes, hay muchas flores. He aprendido de esto, me parece muy lindo. Creo que las flores son mágicas. Creo que además siempre es un obsequio que te alegra todo, te alegra la vista, te alegra la casa, te la llena de color, te refresca con el aroma, también siempre te regala esa magia. Y yo creo que parte de nuestra esencia, de nuestro talento, de nuestro encanto y nuestra seducción también están ahí en estas flores que las estamos ofreciendo para todos los que nos quieran llamar aquí en Miami. ¡Ay, qué rico! ¡Oh, mándame mi beso! Siempre es un placer hablar con un gran talento para mí, de los mejores de mi país, de eso que nos representa con mucho orgullo. Bueno, continuamos a ver a quién más nos encontramos en este bazar. Mira, aquí está ya. ¡No! Muchísimo. Oye, bueno aquí en Miami todo el mundo engorda. Bueno, yo estoy un poquito más fit. No, tú estás fit. Pero ahí mueve. Una velada inolvidable que además sirvió de escenario para el lanzamiento de nuevos emprendimientos con lo mejor del talento venezolano. Bueno, y me encuentro al lado de Gabriela Villalobos, diseñadora venezolana, que hoy emprende con este nuevo negocio, con una nueva marca, pero además con pura calidad. Gaby, cuéntame qué tienes por acá. Te cuento, bueno, esta iniciativa arrancó, yo estudio diseño de modas, estoy por graduarme, finalmente. En una de mis prácticas hice traje de baño para mi hija de 4 años que está por allá. Y fue así como que todas mis amigas, todo el mundo, wow, yo quiero. Entonces decidí, dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a arrancar con esto. Y bueno, tengo acá sets de traje de baño, bikinis enteros, sets de mommy and me, mamá e hija. Y también para nada más para las mames. Claro. Porque por lo menos este tipo de traje de baños. Que pues es traje de baño body. Traje de baño body, lo puedes usar para la playa, para la piscina, te puedes poner un jean, te puedes poner una falda y que es estupendo. Y bueno, tengo también complemento de accesorios, cestas de palma de iraca, colombianas. Mira, Gaby, las telas que estamos viendo, hace rato toqué parte de lo que son los trajes de baños y de verdad es una muy, muy buena licra. ¿De dónde estás trayendo esa licra? ¿Es aquí americana o la estás trayendo? Es americana, okay. La licra es americana, que es excelente. Es 4 ways, o sea, la puedes usar, respira para los 4 lados. Y de verdad, ha sido un boom y los estampados son espectaculares. ¿Y dónde la podemos encontrar? Ok, pueden entrar en mi Instagram, síganme. Pink Clover Beachwear, ok. Próximamente estaremos en nuestro website pinkcloverbeachwear.com. Y por estos momentos en el social media nos pueden encontrar, nos pueden mandar enviar mensaje directo al WhatsApp para hacer los pedidos. Así que si usted quiere verse con un traje de baño madre e hija, nosotras que tenemos niña, aproveche, siga la cuenta y haga su pedido. No cabe duda, Amate, una exitosa muestra de que con amor y entrega se hacen buenas propuestas para la comunidad latina al sur de la Florida. Conocimiento, entretenimiento, buena música, extraordinarios expositores, fue parte de lo que vivimos en este primer Amate. Y lo más importante es que seguro tendremos más eventos que compartir con todos ustedes a través de 305laradio.com. Pero ahora nos vamos nuevamente hasta los estudios para seguir disfrutando de Sin Control.